Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana estamos con un programa especial desde la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba. Esta es una ciudad agropecuaria, agroindustrial. Nosotros en esta oportunidad pudimos dialogar con el intendente, el señor Daniel Chocarello. Él nos estuvo comentando sobre esta ciudad. Esta ciudad, ¿qué cantidad de habitantes tiene en estos momentos? Bueno, en realidad supera los 18.000 habitantes. La Varilla tiene una fuerza productiva y una fuerza cultural que hace de que esté a la altura de ciudades de 50.000 habitantes en ese aspecto, ¿no? Bueno, esta es una ciudad que tiene empresas muy importantes como del sector agropecuario. Exactamente, esa actividad que vos bien mencionás de actividad productiva, ya sea agropecuaria, fabril, que es el fuerte nuestro, y más en lo metalmecánico, y bueno, y la fuerte impronta que tenemos en construcción, en La Varilla, con 2.000 planes propios, que bueno, que le dan una fuerza importante a la construcción, que es un motor a lo que es la economía, bueno, hace de que evidentemente tengamos un flujo de dinero importante a la hora de la actividad. Pero, bueno, también no somos ajenos a la situación nacional y provincial, en donde también tenemos sectores vulnerables a los cuales tenemos que atender y que, bueno, en esto contamos con el apoyo incondicional de nuestro legislador Manuel Calvo, que es nativo de Las Varillas, que permanentemente está haciendo gestiones y, bueno, yo lo estoy acompañando semanalmente en Córdoba en las mismas para que podamos tener en Las Varillas cada una de aquellas acciones que la provincia lanza, bueno, para contener a toda esta población que, bueno, evidentemente tiene problemas hoy en Las Varillas, en la provincia y en la nación, ¿no? Intendente, usted está trabajando con todas las instituciones. Sí, Las Varillas tiene más de 100 instituciones, o sea, sin fines de lucro. Todas le dan su fuerza, su empuje. Imagínense, en una ciudad de 18.000 habitantes, 100 instituciones hace de que, cuando conformen nomás con la comisión directiva, sin hablar de los colaboradores, esto me lleva casi a decir que el 10% de la población está comprometida con alguna actividad que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad regional y local en este caso, ¿no? Entonces, eso ayuda y mucho, porque evidentemente acá no tenemos problema con los colegios, a pesar de que tenemos muchísimos colegios públicos. Todas las escuelas tienen jardín de 3, tienen aula para jardín de 4, o sea, no tuvo que intervenir la provincia en ningún aspecto para sostener los colegios. Intendente, si usted tuviera que hacer un balance de su gestión hasta el momento, de las metas que se puso cuando comenzó como intendente, ¿cuál sería el balance? Bueno, yo en realidad tengo una plataforma electoral que es la del 2015, que llevamos casa por casa, y bueno, es un poco, la tengo permanentemente en mi mesa de trabajo, y es una constante ir siguiendo cómo se van cumpliendo esas metas. Hoy puedo decir afortunadamente que, si bien al comienzo tuvimos algunas complicaciones para, bueno, ordenar un poco nuestro primer año de gestión, hoy estamos muy bien encaminados y estamos cumpliendo con casi todos los objetivos que nos planteamos para 4 años. Y lo más importante es que estamos trabajando en cuestiones que ni siquiera teníamos mencionadas nosotros en la agenda 2015-2019, pero bueno, son cuestiones que han surgido, necesidades que la gente tiene, las cuales tuvimos que atender y que, bueno, es que nosotros nos las hemos llevado adelante y que van a formar parte de lo que va a ser nuestro plan de gobierno 2015-2019. Intendente, muchísimas gracias. Nos vemos a la tarde en la apertura de sesiones.
Muchas gracias por estar. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo actuado en el primer año de gestión y de remarcar las principales acciones de lo que van a ser nuestro plan para el 2017. Así que bueno, gracias a ustedes por estar nuevamente. Desde 1953, brinda servicios esenciales a sus asociados en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Limitada de Las Varas. Electricidad Urbana y Rural, Servicio de Televisión por Cable, Provisión de Gas Licuado, Servicios Sociales, Telefonía Rural, Planes Corporativos. Belgrano 273, Las Varas, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la ciudad de Las Varillas con este programa especial. En esta oportunidad pudimos escuchar las palabras del intendente Daniel Ciocarello en la apertura de sesiones ordinarias 2017. Vengo a este inicio de sesiones más entusiasmado que nunca. Este recinto transmite valores tan importantes como respeto, diálogo, intercambio de ideas, consenso, que hacen a nuestra sociedad y a la democracia más madura. Hoy estoy parado frente a ustedes para decirles que Las Varillas progresa. Y lo hace a partir del trabajo en conjunto de los vecinos, las instituciones y las empresas con la gestión. Hoy puedo decirles que nuestras promesas de campaña ya son un hecho. Están en marcha para llevar soluciones definitivas y una mejor calidad de vida a todos los varillenses. Junto a nuestro equipo entendimos que para hablar de progreso y desarrollo es indispensable hablar de educación. Y por eso, junto a las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad, llevamos adelante el primer Congreso de Educación con el objetivo de brindar más capacitación a nuestros docentes y así sumar al desarrollo y crecimiento de los niños de nuestra ciudad y región. Y estamos trabajando en lo que será la segunda edición en este 2017. Las Varillas ha sido a lo largo de los años referente en materia habitacional. No solo continuamos trabajando en los planes existentes, pusimos en marcha el programa Las Varillas Hogar, un programa que brinda la posibilidad de la casa propia a aquellos que no cuentan con su lote. Estamos transformando con obras que hace años esperamos. Ahora están en marcha. En febrero comenzamos los trabajos de la obra de desagües. Se trata de la ejecución de 6 tramos, en diferentes puntos de la ciudad, que ayudarán al correcto escurrimiento del agua los días de lluvia. Quiero destacar también el trabajo de nuestro hospital. El año pasado se realizaron allí más de 30.000 consultas y más de 200 cirugías. Otro hecho importantísimo en materia de salud es la adquisición de una ambulancia de alta complejidad, con la compra del edificio del Colegio Municipal de Alto. Dimos otro gran paso para reforzar nuestras raíces y nuestro patrimonio. Esto con la finalidad de seguir invirtiendo en acceso a bienes culturales de calidad para todos los vecinos. En materia de seguridad, incorporamos
la última tecnología de aplicaciones móviles para seguridad ciudadana, alarma a las varices, un sistema de apoyo que permite alertar de manera fácil y rápida situaciones de inseguridad a través de un celular. Sumamos un nuevo patrullero. Próximamente incorporaremos un nuevo móvil para seguridad ciudadana. Tomando nuestro lema de gestión, la MUNI es tuya, es de cada vecino, es de todos. Los invito a trabajar en equipo, como lo venimos haciendo, con el anhelo de seguir por el camino que estamos transitando, de desarrollo y crecimiento, con más oportunidades para nosotros, los varillenses. Y de esta forma, dejo formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del año 2017. Muchas gracias. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la ciudad de Las Varillas con este programa especial. En esta oportunidad visitamos la fábrica Pauni. Esta es una fábrica conocida en todo el país y líder en ventas. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el gerente de ventas, el señor Gaspar López. Esta es la primera parte de nuestra charla. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá y sean bienvenidos. Bueno, realmente esta empresa es importantísima, importantísima para la ciudad de Las Varillas. Sí, para la ciudad de Las Varillas es uno de los pilares industriales que hay dentro de la ciudad. Alberga más, un poco más de 500 puestos laborales en calidad de dependencia. Y bueno, más puestos todavía en calidad que no es de dependencia, ¿no? Que como que se terciariza algunos trabajos hacia la fábrica. Así que dentro de lo que es la población de Las Varillas es un pilar muy importante. Sí, por supuesto, hablábamos con el intendente y nos comentaba eso, y que realmente un poco la ciudad gira alrededor de la empresa Pauni. Ustedes venden en todo el país y también en países limítrofes. Sí, nosotros contamos con una red de concesionarios. Cerca de entre concesionarios y subagentes estamos superando los 110 concesionarios. Los tenemos divididos en regiones al país, tanto si el NEA, el NOA, la región núcleo sur, y abarcamos prácticamente todo el territorio del país. En lo que respecta al mercado externo, hoy estamos incursionando el mercado paraguayo y el mercado uruguayo, dentro de lo que es el Mercosur, ¿no? Estamos tratando de hacer hincapié sobre esos mercados, ya que vemos que tenemos un fuerte potencial, y bueno, y sin descuidar el mercado interno nuestro, que gracias a Dios está creciendo año a año y nuestro producto está respondiendo de manera excelente. Bueno, realmente ustedes tienen, hablando de productos, muchísimos. Vamos a hablar un poquito cuál es el último, cuál es lo último que presentaron. Estuvo el presidente de la Nación aquí. Estuvo el presidente a fin de año del año pasado. Justo se dio de que, bueno, de que la convocatoria que le hicimos llegar a institucional a él fue de que entregamos el tractor número 15.000 desde que abrió Pauni, y el presidente vino a nuestra fábrica y los entregó él personalmente, bueno, dando muestra del apoyo hacia la industria nacional que cree el gobierno que tiene que tener. Y para nosotros siempre es importante que una figura como el presidente de la Nación venga a Las Varillas, venga a Pauni y vea lo que estamos haciendo, porque por ahí mucha gente, nos pasa a nosotros con los productores, muchas veces no tienen dimensión de lo que es Pauni hoy en Argentina. Y que vengan y lo vean figuras importantes, te vuelvo a repetir, como el presidente, a nosotros nos ayuda muchísimo. Gaspar, hablábamos un poquito de los productos. ¿Vamos a nombrar un poquito los productos que más se venden? Y nosotros tenemos dentro de la gama de tractores, estamos dentro de los tractores que digamos rígidos, estamos desde los 80 HP,
hasta los 180 HP. Y después tenemos la gama de tractores articulados que nos vamos desde los 200 HP a los 300 HP. Dentro de esos rubros tenemos diferentes modelos de acuerdo a los accesorios que vamos armando, así que cubrimos prácticamente todo el segmento de lo que es las necesidades agropecuarias, de tambos, ganaderas, etcétera. También contamos con la parte vial, con lo que es motoniveladoras, que estamos fabricando en tres potencias. Ahora estamos largando la motoniveladora grande, la MA200. Y también tenemos como prototipo que tenemos, que próximamente lo vamos a largar, el tractor articulado con la caja Power Shift. Y también tenemos el tractor rígido de 200 caballos. Esos van a ser los próximos lanzamientos que estamos haciendo, ya los tenemos listos. Estamos haciendo pruebas de campo sobre diferentes terrenos para alargar el producto ya desarrollado. Así que con eso ampliaremos aún más el abanico de necesidades del productor, así que estamos bien, bien competitivos. Bueno, ¿cómo estuvieron las ventas en el año 2016? No, el 2016 fue un año excelente para nosotros. Estuvimos cerrando prácticamente cerca de las 1.900 unidades, que de los cuales estamos hablando prácticamente del 30% del mercado, que nos coloca primeros en ventas en el país, que realmente hemos tenido un fuerte espaldarazo del productor agropecuario, también de las instituciones financieras como es Banco Nación. Y este año hemos arrancado muy bien, creemos que la venta este año tendríamos que estar superando la del año pasado en un 20%, me animaría a decirte. Veo que el apoyo del productor sigue estando, gracias a Dios, sacando por supuesto los lugares que están en emergencia con distintos problemas, creo que nos va a acompañar un buen año. El productor apuesta a la industria nacional y tenemos el apoyo, sobre todo de las instituciones financieras y de Banco Nación, que realmente ha estado muy pegado a nosotros y hemos hecho una buena alianza de trabajo, así que yo creo que nos espera un gran año. Gaspar, ¿cómo están los precios en relación el año pasado a este? Y los precios siempre van sufriendo alguna modificación de acuerdo a la inflación, ¿no? De acuerdo a los insumos que nos van subiendo, los cambios de precios que tenemos en este país nos obligan a cambiar las listas, aunque es lo que uno menos quiere siempre, porque los cambios de listas son siempre los tomamos nosotros como que no es bueno, nos gustaría estar en un escenario de mayor estabilidad, pero bueno, son las reglas que hoy nos tocan jugar. Tratamos de que los cambios de lista no sean abruptos, tratamos de llevar el producto con unos cambios moderados y mantenernos competitivamente muy bien. Así que los cambios que tenemos van muy por debajo de la inflación, lo aguantamos todo lo que más podemos, pero vuelvo a repetir, vamos a seguir siendo competitivos, pase lo que pase. Y bueno, y los cambios de lista irán viniendo de acuerdo a lo que vaya pasando en el país. De parte nuestra vamos a tratar de que no sean muchos. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila, Ruta 7, kilómetro 490, La Bulalle, Córdoba. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros continuamos aquí con este programa especial de la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba. Esta es la última parte de la charla que tuvimos con el gerente de ventas de la fábrica Pauni.
créditos con créditos blandos? Sí, sí, cada institución están flexibilizando mejor los las tasas, perdón. Por lo que veo que se está acomodando todo mejor. Banco Nación siempre va mejorando la tasa. Estoy seguramente que darán a conocer la semana que viene alguna tasa para el Expo Agro. No nos dijeron bien todavía, pero seguramente va a ser muy buena. Y todos los otros bancos, ya sea Banco Provincia, Banco de Córdoba, todos están trabajando con muy buenas tasas. Eso son acuerdos nuestros internos que tenemos con ellos. Así que cualquier cliente que se arrime a un concesionario a preguntar sobre los productos va a tener amplia financiación de todos los bancos. Bueno, esta fábrica, empresa enorme, siempre están visitando todas las exposiciones más importantes del país. Sí, nosotros las exposiciones que vamos siempre, que son las que nos faltamos como fábrica, por supuesto que dentro de todas las exposiciones regionales, siempre el concesionario de cada lugar del país, nosotros lo apoyamos, pero van ellos, pero las tres que vamos de fábrica directamente es la Expo Agro, Agroactiva y la Rural en Buenos Aires. En esas estamos siempre presentados como fábrica. Gaspar, ¿da mucho resultado ir a las exposiciones? Yo creo que sí, es un termómetro. Nosotros siempre decimos que, sobre todo la primera que viene, que es Expo Agro, siempre es un termómetro, porque ahí es un contacto que tenemos nosotros directamente con el productor, y el productor es cuando lo vemos realmente que sale a... vemos el interés, la consulta, si realmente están con ánimos de compra, de no, ¿viste? Entonces nosotros siempre marcamos que, primero que creo que tenemos que estar, por una cuestión de que estamos todos y todos tenemos que poner lo que tenemos. Y segundo, te lo vuelvo a decir, es el termómetro que nosotros vemos de cómo está el productor. Bueno, ustedes siempre están con los productores, siempre están hablando. ¿Cómo los ven ahora de ánimo? No, yo los veo muy bien. Yo siempre, no queda bien decir por ahí bien, porque seguro que hay zonas de emergencia que no están pasando bien las cosas y es entendible, pero yo veo que bien, yo veo que el productor argentino apuesta mucho al país, apuesta mucho al campo, va para adelante, quiere mejorar. Yo creo que es una gran fuerza que tiene económica el país. Nosotros son nuestros clientes, así que nosotros vamos de la mano de ellos. Y yo los veo muy bien y los veo con muchas ganas y veo un escenario muy favorable para ellos de aquí en adelante. Así que si Dios quiere y Dios quiere y mediante, las cosas tendrían que andar bien. Gaspar, ¿qué presentan ustedes ahora en Expo Agro? En Expo Agro nosotros vamos con los tractores convencionales, los tractores rígidos en convencionales y asistidos. Vamos con tractores articulados, llevamos el tractor más grande de 300 HP. También incorporamos la parte vial, que llevamos unas palas de cargador frontal. Y seguramente también tendremos una moto niveladora, los productos que tenemos siempre nosotros en el mercado. De relanzar productos nuevos, como te dije, todavía las dos cosas que te comenté, tanto el Power Jeep como el tractor de 200 caballos, todavía no, porque lo estamos, como te dije, lo tenemos en pruebas de campo, no está desarrollado, pero vamos con toda la otra gama. Vamos con los tractores chicos, que fue lo último que sacamos el año pasado, que son los tractores de 80 y 100 HP, que realmente tuvieron una aceptación muy buena. Vamos con los tractores viñateros y fruteros, que también los incorporamos a fines del año pasado. Estamos tratando de entrar en un mercado que no estábamos. Así que, como te dije, realmente llevamos todo a Expo Agro y bueno, y cumpliendo toda la demanda de los productores, ¿no? Por último, le vamos a dejar un mensaje a todos los productores. Sí, a los productores el mejor mensaje es de Pauni. Saben que estamos al lado de ellos como lo hemos estado siempre. Tenemos 15 años en el mercado y hemos dado muestra de la seriedad que tenemos de cumplir y hacer las cosas bien. Y como siempre, estamos al lado de ellos como ellos están al lado nuestro. Por eso tenemos el nuevo eslogan de la fábrica, la fuerza de la mayoría. La fuerza de la mayoría nace de que, bueno, el productor nos eligió, estamos primeros en el mercado desde hace rato, y bueno, y el productor, la verdad, no se equivocó, porque un año puede llegar a ser una casualidad, pero cuando ya se mantiene el año y la confianza se incrementa, nosotros vamos a estar al lado de ellos y no les vamos a fallar. Así que al productor lo mejor, que los esperamos en las Expo, que lo esperamos en cualquier concesionario del país que se arrimen, que los esperamos en las varillas, en la fábrica, las puertas de la fábrica están abiertas para cualquiera de ellos que se quiera arrimar. Así que, como siempre, lo mejor para este año y seguramente que nos va a ir muy bien a todos. Pauni, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pauni. Pauni, www.pauni.com.ar.
En la provincia de La Pampa, visite Termas de la Raudé. Contamos con 8 hectáreas de parque recreativo, 3 piletas con agua termal, pileta deportiva con gran espacio, abundantes comodidades para acampar, salón comedor, diversos juegos infantiles, complejos de cabañas, servicios de Wi-Fi. Visítenos, Termas de la Raudé, La Pampa. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial de la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba. Tenemos un agradecimiento especial al intendente de esta localidad, señor Daniel Ciocariello, también a los directivos de la empresa Pauni. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes recuerden que en 7 días nos vamos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.